Primero, saludarles, buen día. Soy el ingeniero Luis Richard Tello Ortiz. Represento a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Quiero agradecer a ABS la realización de este evento y agradecer al ingeniero Walter por la invitación, ¿no? Agradecer también a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco por haberme permitido participar en calidad de exponente. Bueno, el tema intitulado que voy a presentarles el día de hoy es la metodología para la gestión de nuevas cargas en los sistemas de distribución de energía eléctrica. Es un trabajo que está organizado de la siguiente manera y con la siguiente presentación, ¿no? Entonces, la metodología para la gestión de nuevas cargas en los sistemas de distribución de energía va a ser organizada y va a ser presentada de la siguiente manera, ¿no? Primero les voy a presentar un resumen del trabajo, una descripción de los problemas y objetivos. Vamos a hablar un poco del marco teórico, de la metodología para el cálculo del margen de capacidad de potencia, la aplicación, un caso de estudio, las conclusiones y recomendaciones que deberían considerarse, ¿no? Dentro del resumen, nosotros sabemos que una de las características principales de los países en desarrollo es que siempre son requeridas nuevas conexiones de carga principalmente por los usuarios a las empresas distribuidoras, ¿no? Principalmente para poder atender el crecimiento de los centros urbanos o poblacionales y también para poder considerar lo que es, pues, el crecimiento propiamente de la demanda. Todos estamos sabiendo que la demanda está creciendo verticalmente a causa de los edificios, ¿no? Entonces, también vemos que esta cantidad de solicitudes requieren grandes esfuerzos por parte de la distribuidora. Si bien es cierto, los estudios para las nuevas cargas no necesariamente involucran cálculos complejos, sí necesitan, pues, por la cantidad de requerimientos, la necesidad de utilización de recursos que muchas veces podrían resultar innecesarios si se contara con una metodología que permita conocer antes de los requerimientos la potencia disponible tanto en las redes de distribución como en los transformadores. Entonces, esta metodología que nosotros estamos proponiendo aquí es, pues, gestionar las nuevas cargas con el conocimiento previo de la potencia disponible en la red eléctrica. Ahora, para conocer esto es necesario saber que existen aspectos generales de los sistemas eléctricos de distribución y que ellos tienen la obligación de atender las demandas, los requerimientos de sus consumidores que se encuentran dentro de su área de concesión. Y una de las características fundamentales que tienen estos sistemas eléctricos de distribución, pues, es atender grandes áreas y tener una gran cantidad de consumidores. Entonces, sistemas de estas características van a tener o se van a caracterizar por un gran potencial para su expansión física y van a tener la característica de un crecimiento de carga dado la cantidad de consumidores. Entonces, ¿cómo funcionan las distribuidoras en el mercado actual? Nosotros sabemos que las empresas distribuidoras tienen economías de densidad, tienen una gran cantidad de usuarios, tienen una extensa área de concesión y tienen que suministrar energía para los consumos y los consumidores en tensiones adecuadas de funcionamiento, ¿no? Entonces, es importante que las empresas distribuidoras, considerando el número de consumidores, el incremento de consumo y la cantidad de nuevos requerimientos de conexión, puedan atender estas, y esto torna difícil esta tarea contando con la cantidad de consumos o la cantidad de nuevas cargas que requieren la conexión a la red. Entonces, las necesidades de esta nueva capacidad para estas nuevas cargas van a incorporar necesariamente la instalación de nuevos alimentadores, la instalación de nuevas subestaciones, la ampliación de subestaciones existentes y el redimensionamiento de alimentadores donde sean necesarios y se requieran. Entonces, aquí también nosotros tenemos que ver que una carga no atendida adecuadamente puede presentar los siguientes problemas. Primero, una sobrecarga en los alimentadores cuando su capacidad máxima de potencia es excedida. Una sobrecarga en los transformadores cuando su capacidad máxima de potencia también es excedida. Puede presentar excesiva caída de tensión y puede presentar también incremento de sobrecargas y de pérdidas en los transformadores y alimentadores. Nosotros conocemos bien esta realidad. Principalmente, ¿por qué? Porque nosotros conocemos los proyectos que vienen del plan de inversiones en transmisión, por ejemplo, presentadas por las distribuidoras, y muchas veces estas intentan apagar un fuego que ya se ha generado, ¿no? Hacen más funciones que tratan de solucionar problemas en vez de hacer una adecuada planificación del sistema. Y muchos de estos proyectos del plan de inversiones en transmisión sabemos que no se desarrollan o no se ejecutan adecuadamente por diferentes o diversos problemas, ¿no? Entonces, aquí ya nosotros podemos diagnosticar un problema que existen en las empresas distribuidoras, un crecimiento de demanda
de la propia demanda existente, un aumento del consumo eléctrico, también de la demanda existente, nuevos requerimientos de conexión al sistema por las nuevas cargas, falta de herramientas de estos estudios. Si bien es cierto que en los últimos años se han comenzado a desarrollar, desenvolver estudios, software para poder atender estos problemas, sabemos que las empresas distribuidoras carecen de algunas herramientas que les permitan, pues, atender sus actividades rutinarias, como es las conexiones o requerimientos de nuevas cargas al sistema. Y para esto, generalmente, ellos optaron por racionalizar, vamos a decir, las cargas que se van a conectar. Ellos optaron por hacer o implementar técnicas de filtrado basados, pues, generalmente en experiencia de expertos, y comenzaron a establecer lo que es un valor de potencia prefijado. De esta manera, lo que ellos hacen generalmente en las empresas distribuidoras, este proyecto fue hecho para una empresa, una gran empresa distribuidora internacional, lo que buscan ellos es generalmente poner o establecer un valor de potencia prefijado, y para todas aquellas potencias que tienen valores menores, las conectan directamente a la red. Pero ahí se genera la incertidumbre de que si esa carga puede generar o no un problema en lo que es las sobrecargas en la red y en los transformadores. Y por otro lado, para valores de potencia prefijado mayores, ¿no?, para requerimientos que tienen valores mayores a la potencia prefijada, generalmente ellos sí, obligatoriamente, se necesitaba hacer un estudio para poder ver si esta carga va a necesitar algún tipo de modificación en la red o en los transformadores y poder conectar la red. Entonces, estamos hablando de la posibilidad de dos problemas principalmente. Uno, que conectemos carga directamente a la red y pueda generarse una sobrecarga en esta, o de hacer un estudio que resulte innecesario porque tengamos esa capacidad en el sistema. Entonces, ya estamos hablando de una utilización de recursos posiblemente innecesarios al hacer estudios, y podemos hablar también de largo tiempo de espera por parte de los consumidores debido a estos estudios. Entonces, ya podemos formular lo que es el problema propiamente dicho. ¿Existe una metodología para tener el conocimiento de la capacidad de potencia en los puntos de carga de los sistemas de distribución y poder administrar de mejor manera la conexión de estas nuevas cargas en la red? Y para esto también tenemos que considerar que no se puedan transgredir ninguna de las restricciones técnicas. Como nosotros sabemos, estas restricciones técnicas tienen que ver con sobrecarga en los transformadores, sobrecarga en los tramos de red y mínima caída de tensión. Entonces, los objetivos planteados en esta metodología para gestionar la conexión de nuevas cargas en el sistema de distribución es desarrollar una metodología que permita calcular la capacidad de potencia disponible en los puntos de carga, calcular la máxima potencia que puede ser conectada sin transgredir ninguna restricción técnica, ya mencionamos algunas, y permitir el conocimiento de la potencia disponible para que el personal del área comercial de la distribuidora pueda tomar las decisiones de forma rápida, conociendo a priori la capacidad de potencia que se puede tener en cada punto de la red. Y el otro tema es poder implementar esta metodología en un módulo computacional, y para eso es necesario que nosotros elaboremos un módulo computacional que se integre a la base de datos gráfica, que es, pues, los sistemas informáticos georreferenciados, y para eso es necesario generar un módulo computacional que pueda ser, pues, implementado en Visual Basic, en C++ o en cualquier tipo de, vamos a decir, lenguaje de programación que permita aplicar esta e integrarla con los sistemas informáticos georreferenciados. ¿Cuál es la metodología convencional? Bueno, nosotros sabemos, hasta en los reglamentos que tenemos, que tienen que ver con los reglamentos de la ley de concesiones, por ejemplo, sabemos que existen números que no sabemos de dónde salen, ¿no?, que son más producto de la experiencia de los expertos, ¿no? Entonces, también en los sistemas de distribución existe ese tipo de análisis o ese tipo de consideración de metodologías. Nosotros podemos ver, cuando nosotros estamos hablando principalmente de la metodología convencional, es que se requiere una conexión de nueva carga, se establece un valor de potencia prefijado, y si ese valor de potencia requerido es mayor al de potencia prefijado, entonces se hace un estudio, ¿no?, un estudio en el área de operaciones, donde se hace un análisis en flujo de potencia que se vea si es que va a afectar al sistema tanto en lo que es sobrecarga de la red como sobrecarga de transformador. Si nosotros vemos que esto afecta al sistema, necesariamente se analizan medidas de poder modificar el sistema. En el caso contrario, cuando vemos que la potencia es menor a la potencia prefijada, la conectamos directamente.
si se hacen los estudios y no afecta al sistema, también se conecta directamente. Esta es la metodología general que utilizan la mayoría de distribuidoras buscando racionalizar los recursos destinados a los estudios y elaboración de proyectos, ¿no? Y en el otro lado, lo que nosotros estamos proponiendo es que nosotros conozcamos anticipadamente la capacidad de potencia disponible en la red, en los puntos más importantes de la red, y para esto es necesario analizar las estaciones transformadoras y las redes, ¿no? Y principalmente estas redes van a ser pues evaluadas en sus tramos. Cuando llega ya un requerimiento de conexión de una nueva carga al sistema, nosotros, como ya conocemos la potencia que está demandando el consumidor y conocemos la potencia calculada por nuestra metodología, nosotros podemos hacer la comparación. Si la potencia requerida por el consumidor es menor a la potencia disponible en nuestro sistema, se conecta directamente y sabemos con certeza que la carga no va a afectar al sistema. Si la potencia demandada por el consumidor es mayor a la potencia disponible en la red, entonces ahí sí se tienen que evaluar posibles medidas de modificación para poder conectar la red al sistema, ¿no? O para poder conectar la carga al sistema. Entonces, esta metodología que nosotros estamos proponiendo considera algunas variables, que en este caso van a ser las variables independientes, la tensión, las corrientes del sistema, las potencias que tengan que ver principalmente con las potencias existentes en el sistema y las potencias demandadas o requeridas por los consumidores. Aparte de ello, nosotros sabemos que los transformadores operan en ciertos valores de sobrecarga y por eso es que vamos a considerar también el factor de sobrecarga. En lo que se llama, o en lo que se refiere a los tramos de red, nosotros vamos a considerar que la empresa ya tiene una base de datos implementada en la que ya cuenta con lo que se llama la máxima carga admisible de los tramos de red o de sus conductores que están pues en el sistema. Y las variables dependientes en este caso van a ser pues el margen de capacidad de corriente, que como nosotros ya estamos viendo por simple criterio, va a estar relacionada con la máxima carga admisible de la red y la situación más crítica en la que la red está, en la que está circulando cierto valor de corriente existente a causa de la carga que está conectada a la red. Y vamos a ver que también va a existir lo que se llama el margen de capacidad de potencia, que va a considerar principalmente las potencias disponibles en el sistema. ¿Cuál es la idea básica de esta propuesta que nosotros estamos haciendo? En el gráfico vemos dos barras que tienen un tramo de red o un conductor uniendo ambas barras, y tenemos una carga en la barra B donde se tiene una carga que consume pues 3 amperios. Nosotros vemos que la carga admisible, máxima carga admisible de este conductor es 10 amperios. Entonces, evidentemente, podemos saber que podemos llegar a transferir 7 amperios más, tenemos una disponibilidad de 7 amperios más, sin sobrecargar este tramo de red. Entonces, ese es el concepto básico de lo que sería margen de capacidad de corriente en este caso y que nosotros vamos a utilizar. Los beneficios. Una rápida consulta a la base de datos porque tendríamos esta disponibilidad de potencia en la base de datos gráfica, que es el sistema informático georreferenciado. Tendríamos una comparación directa entre la demanda requerida por el usuario y la demanda que nosotros hemos calculado con nuestro software. Para esto es necesario también, nosotros sabemos que las redes de distribución tienen características radiales, tienen ciertas características de desequilibrio por las diferentes conexiones que tienen las cargas a los sistemas de distribución, y por eso va a ser importante que nosotros hagamos un flujo trifásico desequilibrado. Y los tiempos de respuesta, cuando nosotros hablemos principalmente para la atención y toma de decisión de conectar o no la carga, van a ser más rápidos si están sustentados en un software que te permite tener esa base de datos de capacidad disponible de potencia, o margen de capacidad de potencia. Y podríamos eliminar también los errores de esa metodología convencional que considera un valor de potencia prefijado para realizar las conexiones al sistema. Entonces ya podemos definir ciertos conceptos, ¿no? El margen de capacidad, que sería la máxima capacidad de carga que puede ser conectada en un punto de suministro de energía del sistema sin que ninguna de las restricciones de carga sean transgredidas. Y aquí estamos hablando de la máxima carga de los transformadores de distribución, de la máxima carga de los tramos de red y de la mínima tensión de cada nodo. ¿Cómo funciona o cómo podríamos nosotros estimar o realizar este análisis? Podríamos considerar lo que son, en el gráfico estamos viendo, un transformador monofásico
que cuenta con una potencia nominal dada en kilovolt-ampere, una tensión nominal, en este caso es de fase porque es un transformador monofásico, y tenemos una corriente existente sub A, porque estamos analizando esto para esa fase A, en el que esa corriente existente es el resultado de un flujo de potencia trifásico que nosotros hemos podido realizar. Y vamos a considerar otras dos variables. Una de ellas es principalmente el factor de sobrecarga que todo transformador tiene, que varía entre 1.25 a 1.6 respectivamente, que puede operar por cierto tiempo. Y podemos ver una corriente nueva. En este caso, nosotros, para poder saber cuál va a ser la potencia disponible en el sistema, le vamos a conectar una carga ficticia. Es una carga ficticia nueva que consume una corriente INB, que es la corriente que va a consumir esa carga, y en función de eso podemos hacer un análisis matemático que nos permita considerar la corriente existente en esta fase más la corriente al conectar la nueva carga, y en función de eso, considerando sí, como una simplificación posible que el factor de potencia de esta nueva carga va a ser igual al de la existente, podemos obtener un margen de capacidad de potencia para una carga de tipo AM que se va a conectar a este transformador monofásico, y vamos a ver que ese margen de capacidad de potencia va a ser resultado del factor de sobrecarga por la potencia nominal del transformador y la corriente existente que hemos calculado en el flujo de potencia por la tensión nominal. Entonces nosotros ya podemos saber cuál es el margen de capacidad que tenemos para poder conectar en este transformador una carga. Lo mismo va a pasar cuando nosotros veamos un transformador monofásico con derivación central. Pero en este caso, nosotros vamos a ver que va a haber tres posibles esquemas de conexión para este tipo de transformador cuando hablemos de una nueva carga. Vamos a tener la posibilidad de conectar una carga entre la fase A y el neutro. Vamos a poder tener la posibilidad de conectar una carga entre la fase B y el neutro. Y vamos a tener la posibilidad también de calcular una tercera carga entre la fase A y la fase B. Pero los análisis son también realizados considerando esto y podemos obtener un margen de capacidad de potencia para una carga de tipo AN, un margen de capacidad de potencia para una carga BN y un margen de capacidad de potencia para una carga AB. Entonces, no voy a entrar en detalle por el tiempo de poder revisar todos estos cálculos, pero esta metodología está basada ya en un análisis que permite ver estas características, ¿no? Y es importante que aquí también podemos ver cómo han ido evolucionando los sistemas, ¿no? Generalmente los canadienses han sido los pioneros en el desarrollo de este tipo de conexiones. Y aquí vemos, por ejemplo, un banco de transformadores, una estación transformadora que está formada por dos tipos de bancos que se conectan en un delta abierto. Y en este delta abierto vemos que existe un monofásico con derivación central, que le vamos a llamar unidad de transformadora de luz, y es la que está dada por la fase ABN. Y vemos un transformador de fuerza también, un transformador monofásico conectado entre la fase BC, y que nosotros le vamos a llamar unidad de transformación de fuerza, que solamente entra a trabajar cuando se va a conectar una carga trifásica. Ahí fue los pioneros en este tipo de conexiones son los canadienses. Y vemos que cuando nosotros hagamos el análisis para ver los esquemas de conexión que puedan existir en este tipo de estación transformadora, van a cumplir los mismos requerimientos de aquel transformador con derivación central, ¿no? Entonces, vamos a poder calcular el margen de capacidad de potencia para una carga AN, el margen de capacidad de potencia para una carga BN, y también el margen de capacidad de potencia cuando nosotros conectemos una carga AB. Pero también, por ser un banco de transformadores trifásico en delta abierto, podemos considerar y analizar la conexión de, principalmente hablando, una carga trifásica. Y cuando nosotros hagamos este análisis de una carga trifásica, aquí nosotros vamos a partir de que esta carga trifásica va a consumir tres tipos de corrientes, ¿no? Una corriente en la fase A, una corriente en la fase B y una corriente en la fase C, todas ellas desfasadas en 120 grados o por el operador alfa. Para este caso, vamos a considerar siempre las corrientes existentes, aquella que sea la menor para no sobrecargar las bobinas, ¿no? Las bobinas del transformador. Y aquí nosotros vamos a obtener, en función de esta carga trifásica, tres ecuaciones cuadráticas que pueden ser solucionadas fácilmente por Bhaskara. Y cuando nosotros hagamos los cálculos,
para a fin de ser conservadores y no sobrecargar ninguna de las bobinas, vamos a seleccionar de esas tres corrientes que han sido o son absorbidas por esa carga trifásica, vamos a seleccionar la menor de ellas. De esta manera nosotros podemos también calcular el margen de capacidad de potencia para una carga de tipo ABC o una carga trifásica, simplemente multiplicando, como sabemos, la raíz de 3 por la tensión nominal por la corriente nueva, que en este caso va a ser obtenida del valor menor de las tres corrientes de fase que puedan, o de las tres corrientes que sean consumidas por la nueva carga. Y también vemos que existen otro tipo de banco de transformadores, o estaciones transformadoras, que nosotros llamamos de delta cerrado. Y este delta cerrado también ha sido incorporado a fin de poder dar más potencia a las cargas que se puedan conectar de forma trifásica. Solamente que nosotros sabemos que cuando se conecte una carga, por ejemplo, entre la fase A y N, nosotros vamos a afectar a todas las corrientes que circulen por el delta cerrado. Y es por ello que nosotros tenemos que recurrir a hacer unas ecuaciones de tipo, aplicando la primera ley de Kirchhoff en este caso, ¿no? La corriente I1 menos la corriente I4 va a ser igual a la corriente IA, tenemos eso aquí, y también vamos a hacer eso para cada uno de los nodos de este transformador. Por ejemplo, para la corriente IB va a ser igual a I2 más I3, y lo tenemos aquí. Y vamos a hacer este análisis para esta estación transformadora delta cerrado. Cuando nosotros hagamos estos análisis para una carga de tipo AN, por ejemplo, nosotros también vamos a encontrar, como son 4 bobinas las que estamos considerando, las del transformador con derivación central y estas dos que están conectadas en delta, nosotros vamos a ver que vamos a tener 4 ecuaciones cuadráticas que también son fácilmente calculables. Y podemos obtener 3 valores de corriente para las 4 bobinas, de las cuales vamos a seleccionar el valor menor de estas a fin de poder calcular el margen de capacidad de potencia para una carga de tipo AN, la misma que va a estar dada por un medio por la tensión nominal por el valor de esta corriente que sea calculada. Y bien, cuando nosotros hablemos de una carga trifásica conectada a este delta cerrado, también vamos a partir de la premisa que vamos a tener 3 corrientes que van a estar desfasadas por un operador alfa. Y cuando hagamos la matriz o el análisis del impacto de esta nueva carga en esta estación transformadora delta cerrado, vamos a poder calcular también 4 corrientes, de las cuales vamos a seleccionar a fin de no sobrecargar ninguna de las bobinas, la que es la menor de estas corrientes. Y vamos a poder calcular el margen de capacidad de esta carga nueva trifásica, multiplicando la raíz de 3 por la tensión nominal y la corriente nueva, que en este caso va a ser la menor de estas corrientes, principalmente a fin de no sobrecargar ninguna de las bobinas del transformador. Cuando nosotros hagamos este tipo de cálculos, ya presentamos en resumen qué valores podemos obtener en función de la estación transformadora que estemos analizando. Por ejemplo, para una estación transformadora monofásica, para una monofásica con derivación central, para un delta abierto, que es una conexión o un banco de transformadores formados por un transformador con derivación central y un transformador monofásico, para un delta cerrado que considera un transformador más al delta abierto, y para un sistema trifásico. En este caso, no estoy mencionando el trifásico porque ya creo que todos nosotros estamos acostumbrados a los tipos y esquemas de cargas que pueden haber en un sistema trifásico. Pero los esquemas de conexión van a ser 6 posibles cargas monofásicas conectadas a N, B, N, C, N, A, B, B, C, A, C, respectivamente, y 3 conexiones de tipo bifásica con neutro y una carga trifásica. Entonces podemos hacer todo este tipo de conexiones que nosotros estamos viendo y analizando para la parte de las estaciones transformadoras. ¿Y qué pasa con los tramos? El análisis y margen de capacidad en los tramos de red considera el hacer un flujo trifásico desequilibrado, considerando principalmente el algoritmo backward-forward que es utilizado para los sistemas radiales, porque estamos hablando de un sistema aéreo radial. Y es necesario conocer principalmente el estado de las grandezas eléctricas en la red, considerando las fases y los tramos del sistema. Y para poder conocer el valor máximo de corriente admisible, es necesario que contemos con una base de datos donde los conductores muestren el valor de máxima corriente admisible que tengan. Y aquí vemos la aplicación de esa primera idea del margen de corriente, ¿no? De capacidad de corriente. Y el margen de capacidad de corriente es el resultado de la diferencia entre la corriente admisible
que es un dato de conductor propio que está instalado, menos la corriente máxima, que es aquella corriente que circula producto del flujo trifásico desequilibrado que nosotros hemos calculado para la fase A, para la fase B, para la fase C y para el neutro respectivamente. Entonces, aquí hay un tema fundamental. Nosotros vamos a tener a lo largo del día diferentes valores de consumo de corriente en función de las cargas existentes. Entonces, para hacer este cálculo y para no sobrecargar el sistema, nosotros consideramos aquel periodo del día en el que el sistema sea o tenga una carga más crítica o esté más cargado, a fin de poder hacer este cálculo. Y aquí nosotros vamos a obtener que para cada tramo, entre la barra 1 y barra 2, por ejemplo, vamos a poder obtener un margen de capacidad de corriente en la fase A, un margen de capacidad de corriente en la fase B y un margen de capacidad de corriente en la fase C, y así sucesivamente hasta para el neutro, porque como estamos hablando de un circuito desequilibrado, también hay la posibilidad de que en el neutro circule pues corriente. ¿Y qué vamos a obtener con todo este análisis? Vamos a obtener lo que se llama, para cada tipo de carga, un margen de capacidad de corriente en la fase A y neutro, y vamos a tener que seleccionar, a fin de no sobrecargar para este tipo de carga, por ejemplo, ninguno de los conductores, ni A ni N, vamos a tener que seleccionar el menor valor. Y vamos a hacer eso para todos los tipos de configuraciones de carga que se pueda conectar en el sistema trifásico. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un sistema de red en el que podemos ver que en el tramo 1-2, vamos a tener los datos propios del conductor que permiten pasar con una corriente admisible de 110 amperios, por ejemplo, y vamos a ver que estamos obteniendo del flujo de potencia trifásico desequilibrado valores de 95, 80, 75 y 80 respectivamente. Entonces vemos una red eléctrica y vemos el concepto aplicado de lo que sería margen de capacidad de corriente. Pero obvio, ojo con este detalle, porque aquí nosotros vamos a tener ciertos valores que van a ser cuellos de botella, como se va a presentar en este caso, por ejemplo, ¿no? En la fase A, en el tramo 2-3, vamos a tener 100 menos 95. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un margen de capacidad de corriente de 5 amperios. Pero aquí, en el tramo 3-4, vamos a tener un margen de capacidad de 40 amperios, 80 menos 40, 40. Pero al estar limitado por este valor, se va a presentar un cuello de botella donde estos valores, donde va a prevalecer este valor, ¿no? No va a poder pasar más de 5 amperios por este tramo de red. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener como resultado el margen de capacidad de corriente para la fase A, donde ya hablamos de un tramo crítico que no permite pasar más de 5 amperios, lo que obliga que aquí en el cálculo para una carga AN, por ejemplo, ya se vea limitado por este cuello de botella. Y este análisis también tiene que ser considerado en todos los tramos de la red y tiene que ser incorporado en la metodología que estamos considerando y tiene que ser incorporado, por ende, en el módulo computacional que vayamos a elaborar. Entonces, notamos y vemos que se van a presentar tramos críticos de red en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el tramo 4-5, que vemos gráficamente está después del tramo 3-4, podemos ver que existe un cuello de botella que limita la capacidad de corriente para el tramo 4-5. Entonces, y eso se va a reflejar también cuando nosotros analizamos el tramo BN. Entonces, de esto nosotros vamos a tener que ver si estamos hablando de un margen de capacidad de corriente en la fase A y en el neutro. Para una carga AN se va a agarrar el valor mínimo de estos dos y vemos que aquí se agarra pues 5, ¿no? Porque es el valor mínimo de 5.20. Y eso va a pasar y ese análisis se va a implementar para todos los tramos de red. Cuando hablemos de la aplicación de esta metodología, tenemos que considerar que se va a llevar a cabo a partir de un flujo de potencia trifásico y considerando, como se dijo anteriormente, la situación más crítica, aquella en la que se tiene más carga. Y por eso es importante que se tenga pues registrado estos valores de datos. Ya nos estamos dando cuenta que para poder implementar este tipo de metodologías, y creo que también producto de la pandemia, todos nosotros nos hemos visto en la necesidad de poder ver la importancia de digitalizar los datos, la importancia de contar con una base de datos actualizada. Y es aquí donde nosotros, cuando estamos elaborando este tipo de herramientas o metodologías, nos damos cuenta de su importancia. Y aquí vamos a aplicar lo que se llama la metodología para sistemas de distribución aéreas y radiales.
Este trabajo es más completo, ¿no? Por cuestiones de tiempo solo estamos presentando la metodología para la parte aérea, porque también existe una metodología para la parte subterránea. Entonces, no lo estoy mencionando en este momento, principalmente por tiempo, ¿no? Y como está inscrito en la metodología, vamos a aplicar pues ciertas restricciones de carga para transformadores, tramos de red y también lo que se llama caída de tensión, ¿no? Y aquí vemos un caso aplicado para una configuración o una estación transformadora de delta abierto con una tensión nominal de 230 voltios, con una potencia nominal de la unidad transformadora de luz de 50 y una unidad de fuerza de 25 kV, que juntos hacen una potencia total de 75 kV. Y vemos principalmente que tenemos pues para esta subestación y para ese sistema o para esa red tenemos analizado los diferentes periodos del día, madrugada, mañana, tarde y noche. Y nos damos cuenta que en la mañana nosotros vamos a tener una mayor cargabilidad. Y eso se da en la fase A y fase B con valores de 17.40 y .40. Sí, estoy marcando este valor, ¿por qué? Porque como todos aquellos que nos dedicamos a lo que es elaborar software para sistemas de potencia, sabemos que tenemos que validar los datos. Y para validar los datos estoy seleccionando esos valores, principalmente porque tenemos que ver que los cálculos del módulo computacional tienen que calcularse a mano posteriormente para validar estos datos. ¿Y el procedimiento de cálculo? El cálculo se inicia con el tipo de subestación transformadora, en este caso es un delta abierto. Se consideran cuatro periodos de carga diaria. Vimos que el periodo de la mañana es el que está con una carga crítica, con mayor valor de carga. Y siendo considerado ese valor de corriente, ya lo tenemos marcado para poder validar los datos. Se ha corrido este margen de capacidad de potencia en varios casos. Aquí se está presentando uno de una red de distribución formada por 21 barras. Y los resultados generalmente salen pues valores, o salen varias hojas o relatorios de este tipo, ¿no? Pero para la presentación del día de hoy se han seleccionado tres puntos, ¿no? El de la estación transformadora, un punto aleatorio obtenido de aquí y otro punto también aleatorio obtenido de aquí para ver que se ve que se han calculado ciertos valores de margen de capacidad de potencia en los diferentes puntos de la red. Y seleccionamos el de la estación transformadora para poder aplicar aquella ecuación en la que nosotros hicimos el análisis del delta abierto. Y cuando vemos ese análisis del delta abierto, nosotros tenemos estos valores de corriente, ¿no? 17.40, que han sido ya registrados de las medidas tomadas en ese transformador, y tenemos un ángulo de desfasaje de menos 18.21. Y lo mismo para la fase B, ¿no? Era 17.40 con un desfasaje de 161.79. Y para la fase C se considera 0 amperios y no se considera un ángulo principalmente porque en ese momento no había carga, ¿no? Y porque no hay carga. Entonces, estamos viendo que es un sistema desequilibrado y aplicamos esa ecuación del delta abierto anteriormente deducida a fin de poder comprobar que el módulo computacional está haciendo el cálculo que debe realizar. Y nos damos cuenta que vamos a tener tres valores de corriente, ¿no es cierto? Un valor de corriente para la fase A, que está siendo de 0.333 kiloamperios. Aplicando la fórmula, también obtenemos un valor de la corriente 2, que sería 0.332 kiloamperios. Y obtenemos un valor de 0.174 para la fase C. Y nos damos cuenta que este es el menor valor de los tres calculados. Por ello, aplicamos también el concepto de no sobrecargar los sistemas y seleccionamos aquel menor valor, que en este caso es 0.134 kiloamperios. El margen de capacidad trifásico va a ser obtenido mediante la multiplicación de la raíz de 3 por la tensión nominal, que era 230 voltios, por la corriente trifásica para la nueva carga ficticia que hemos calculado para saber cuánto de margen de capacidad de potencia tenemos en esta subestación. Y nosotros obtenemos este valor que coincidentemente es el valor calculado por el módulo computacional. Entonces, y aquí también aparece, ¿no? 69.281. Entonces, nosotros obtenemos estos valores y podemos ver que se llega pues a la validación de resultados. Ahora, partimos a ciertas conclusiones que voy a leer por un tema de tiempo, ¿no? Se presenta, en este caso, una nueva metodología para poder conocer la potencia disponible
en los diferentes puntos de la red de distribución aérea. Esta podría ser una buena alternativa principalmente cuando nosotros queremos conectar una nueva carga y estar teniendo ya la certeza sustentada de que ese requerimiento de carga no va a causar ningún tipo de sobrecarga en la red. Entonces, aquí ya podemos hablar de una decisión inmediata en caso de una consulta de un requerimiento de una nueva carga para poder conectarla a la red, ¿no? Entonces, es una... Y lo bueno de esta metodología sería, pues, que nos permite obtener, integrarla al sistema informático georreferenciado y poder obtener, tener ya una base de datos que cuente con estos resultados a fin de poder tomar una decisión inmediata sobre la conexión o no de la red. La metodología propuesta eliminaría aquellos criterios convencionales de considerar una potencia prefijada y podría reducir esa incertidumbre que se genera cuando conectamos una carga sin ningún análisis a la red. Y podría también optimizar lo que se llama el destinar recursos a hacer estudios que muchas veces podrían ser innecesarios, porque estaríamos conociendo a priori o anticipadamente la capacidad de potencia que tenemos disponible en la red, en los puntos de la red y en los transformadores. Y principalmente sabríamos que sea cual sea la carga que se va a conectar, monofásica, bifásica, trifásica, no estamos transgrediendo ninguna de las restricciones técnicas que puedan existir en el sistema de distribución. Hablando de los criterios limitantes, es importante que a fin de poder realizar estas adecuaciones, nosotros también obtenemos dentro de los flujos de potencia y del análisis de margen de capacidad de potencia ciertas restricciones que pueden ser vistas en los resultados. Principalmente aquí podemos observar que si queremos conectar una carga de 30 kV en la fase AN, nosotros vamos a tener una restricción. El transformador o la estación transformadora tiene la capacidad, pero no así la red. Entonces, podemos ver en función de esta limitante de la red comparada con la transformación, podemos ver que va a existir un criterio limitante que permite ver las posibles adecuaciones que podemos tomar en cuenta para poder disponibilizar la conexión de la carga al sistema. Entonces, es importante considerar este punto porque ya nos da luz de qué modificaciones podemos hacerle al sistema de distribución a fin de garantizar la conexión de la red. Y el principal aporte de este trabajo se encuentra, pues, en poder mostrar lo que es un nuevo concepto que sería el margen de capacidad de potencia, el que naturalmente podría agilizar la toma de decisiones de conectar o no una nueva carga al sistema, con la plena seguridad de que no vamos a transgredir ninguna de las restricciones técnicas establecidas principalmente por algún tipo de reglamento o dispositivo legal. Las recomendaciones de este trabajo serían, pues, que los sistemas de distribución son una parte importante, principalmente cuando hablamos de la atención a los usuarios finales. Y es necesario que, a pesar de que sí se están realizando investigaciones, propuestas, estudios y metodologías para poder atender las actividades rutinarias de estas empresas, es necesario que estas también se lleguen a plasmar en lo que son herramientas que permitan atender estas actividades en su cotidiano, ¿no? de estas empresas. Y es necesario incorporar este tipo de gestión cuando nosotros estamos viendo que las empresas distribuidoras principalmente cuentan no solo con un área comercial como la que se está mencionando en este caso, sino también con un área de planeamiento, un área de operación y un área de mantenimiento. Y es importante que para que se lleguen a tener una mejor realización de estas actividades, se pueda contar con una base de datos actualizada, una base de datos que cuente con toda la información requerida para estas diferentes áreas, ¿no? Esto sería todo lo que me gustaría haber expuesto el día de hoy para ustedes. Agradezco su atención. Si hay algún tipo de consulta, quedo a disposición de ustedes. Gracias.